Bueno, y según dio a conocer ya expertos del INSIBUME, enero iniciará las primeras semanas con frío, bastante frío. Para esta primera semana de enero se tiene previsto el ingreso de dos frentes fríos en el territorio nacional. Al día lunes tendríamos el acercamiento de un frente frío de características débiles, aunque sus características son débiles, pues sí viene a incrementar la nubosidad de regiones del norte, franja transversal del norte y el Caribe principalmente, con algunas lluvias o lloviznas dispersas principalmente por la tarde y noche. Ya nuevamente hacia el día martes, miércoles, retornaríamos a condiciones de ambiente cálido en la mayor parte del territorio nacional. Pocas nubes de regiones del centro hacia el sur del país, nubosidad dispersa por la tarde y por el ingreso de humedad procedente del mar Caribe, pues continuaría la posibilidad de lluvias o lloviznas principalmente en el departamento de Izabal en horas de la noche. Ya hacia el día miércoles o jueves esperaríamos el acercamiento de un nuevo frente frío que sus características pues tendría a incrementar la nubosidad de regiones del norte hacia el centro del país con lluvias de carácter intermitente en regiones del norte. Y aquí en la meseta central y el occidente no se descarta la posibilidad de alguna llovizna dispersa al final de tarde o en horas de la noche. Comenzamos enero entonces con frentes fríos. Efectivamente, ha estado predominando el ingreso de humedad procedente del mar Caribe. Esta semana pues ya tuvimos un ambiente bastante, un ambiente bastante cálido, una disminución significativa en las lluvias en regiones del norte y el Caribe. Pero ya para esta semana que iniciamos esperaríamos el acercamiento de dos frentes fríos. Para el primer mes, se estima que al menos cuatro frentes fríos ingresen al territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan extremar medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias.